Hello, everyone. Good evening. Okay, we'll do attendance right now in 1 minute. Okay, let's go ahead and take attendance. Hello, everyone. Good evening. Please turn on your cameras. And when you hear your name, please say present. Okay. Very good. So we're going to do attendance now and then again at 9 and at 9:55. Okay. Very good. Adriana, Isabel, Ana Beatriz, Brenda Verónica, Brian Alberto, Carlos Ernesto, Dora Alicia, present. Okay. Fernando Daniel, Guillermo, micrófono, microphone, please. Apaguen el micrófono, por favor, si no están diciendo present. Ok, Fernando Daniel. Guillermo Antonio. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Ok. Karen Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Martínez. Present. Ronald Emerson. Ronald Serrano. Ronald Emerson Serrano. Sergio Rodrigo. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz Rivera. Yolanda Hernández. Present. And Zoila Esmeralda. Okay. ¿Alguien que no llamé o que acaba de ingresar? Hola, hola. Buenas noches, teacher. Brenda. Exacto. Okay, very good. Necesito que inicien la cámara. Brenda, Ana, Abby, ¿quién es? Raúl. Si pueden iniciar su cámara, por favor. Okay. Hola, very good. Hola. Hola, hola. Dora. Teacher, quiero reportarle que tengo a Walter Samuel. Hoy se puso la vacuna y se puso mal. Entonces ahorita todavía está en el hospital, me está reportando en este momento y que no se va a poder conectar a la clase. Okay. ¿Quién es él? Walter Samuel. Samuel. Ah, Walter, ok, ya lo veo. Ok, bueno, gracias por decirme. Yo, como ustedes, ¿verdad? Saben, no puedo dar permiso, ¿verdad? Él siempre. Pero gracias, gracias por avisarme. Ok. ¿Alguien más que se acaba de incorporar? Asistencia, ya pasamos a asistencia. ¿Alguien no dijo present? Ok. Adriana. Ok, de todo modo, a las 9 vamos a pasar asistencia otra vez, ok? All right, very good, guys. Let's continue. Okay, we're going to review a little bit of what we did yesterday, and then we're going to continue with today, okay? So, le mandé un documento de Word. Ustedes pueden tener ese documento allí. Es simplemente una guía que yo uso, ¿sí? No reemplaza el manual, sino que simplemente es algo donde yo puedo poner algunos gráficos, alguna, ¿verdad? Algunos cuadros que les van a ayudar. Ok.
no reemplace el libro. Ya nosotros vamos a iniciar ahorita con la primera y segunda actividad del libro. Y solamente quiero repasar lo que vimos ayer. Okay, vimos el verb to be, right? All right, so we have four different type of structures with the verb to be, right? Number one, we have affirmative structures, right? So this is the first structure. I simply use the subject and the verb to be, right? Yesterday, we were describing occupations. For example, I am a manager. I am a sales agent, okay? Usamos el verb to be, see? I am, and then the occupation, okay? Now, I can describe another person. For example, I could describe, she is a sales agent. She is a secretary. She is the accountant, right? I can describe different occupations. I can describe me or another person, okay? So affirmative, right? Vimos los sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they, okay? Creo que todos estaban acá, solamente tuve dos personas que no estaban allá, okay? Very good. So vimos que I es primera persona, you, segunda persona, singular, ¿sí? He, she, and it, tercera persona, singular. We, you, and they, tercera persona, pero plural. Okay? All right, so ¿cuál verb to be voy a usar? Okay. I, siempre voy a usar am. You, siempre voy a usar are. Okay, sea singular o sea aquí abajo plural. Okay. He, she, or it, siempre voy a usar is. Okay. The verb to be. Okay. This is the verb to be in the present. Este es el verb to be en el presente. Okay. All right. Then we have number two, negative structures, right? Voy a usar lo mismo, la misma regla, mismo uso del verb to be, solo que le voy a agregar not. I am not a doctor. You are not a sales agent. He is not a pilot. Okay. Simplemente uso not en la negación al final, ¿sí? Pero hablamos que normalmente no se habla de esa forma, sino que las personas van a usar contracciones. ¿Eh? I'm not. So you don't say I am, we say I'm. I'm not. I'm not a doctor. You are not. Vamos a usar contracción, ¿sí? Normalmente usamos aren't. You aren't a doctor. Right? He is not. Puedo usar isn't. He isn't a doctor. She isn't a doctor. Okay. It lo usamos normalmente para una cosa o una mascota. Right. It's a puppy. It's a cat. We are not. Vamos a contraer. We aren't. You aren't. They aren't. Okay. So aquí tenemos las contracciones. ¿Sí? Okay. Very good. ¿Preguntas hasta acá? Questions? All right. So remember, that's what we saw yesterday, right? So we saw affirmative, negative. ¿Qué otro tipo de estructura vimos? Questions, right? Se conoce como interrogative or questions, right? What do I have to do, right? I have to put the verb to be at the beginning, right? Voy a poner el verb to be at the beginning, right? For example, right? I'm going to say, are you a doctor? Right? Now I have to put the verb to be at the beginning. Okay, let me give you an example. Right? Positive. Okay, you are a doctor. Right? La primera, la de arriba es positiva. Después tengo una pregunta. Right? So, ¿qué hago? Are and you. Okay? I'm going to change. The verb to be is going to be at the beginning for questions. Okay? Voy a intercambiar el verb to be, lo voy a poner al inicio. Si lo pongo al inicio, es pregunta. Okay? All right? For example, is she the manager?
Is he the boss? Are they sales agents? Okay. Estoy haciendo preguntas, ¿sí? Estoy usando el primero, el verb to be. Okay. ¿Cómo respondo? Si me van a preguntar con el verb to be, yo tengo que responder con el verb to be, right? For example, right? Is she a doctor? Question. Is she a doctor? Tengo que responder con ese mismo verb to be. Es respuesta corta, right? Puedo responder en negativo o en positivo, right? No, she is not. Okay, negativo. O puedo responder en positivo, right? Yes, she is. Okay. Very good. Voy a usar el verb to be para responder también, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Questions? Yes. Yes. Okay. Now, a esto le puedo agregar contracciones, ¿verdad? Que las vimos y las vamos a seguir viendo más adelante también. Okay. No. Wait, tengo que encontrar el tilde en mi computadora. El apostrophe, más bien. No, she's not. ¿Sí? Puedo contraer de esa forma. Hay otra forma también. No, she isn't. Okay. Ambas formas está bien. ¿Sí? No, she's not, or no, she isn't. Ambas formas están bien. Depende cómo tú te sientes más cómodo. ¿Sí? Okay. ¿Preguntas hasta acá? All right, so tenemos tres estructuras hasta acá. ¿Sí? Vimos affirmative, positivo. Yo le digo positivo. ¿Sí? Positivo, negativo y preguntas. Positive, negative, and questions. Okay. And then, ¿cuál es la otra que vimos? WH, right? WH plus questions, right? WH questions, right? Un buen ejemplo. What is your name? Right? What is your name? Todos han visto esta pregunta, ¿sí? What is your name? Estoy usando WH y el verb to be. Okay? Otro ejemplo. Where are you from? Okay? Very good. Okay. Todos claros con el significado de las palabras. What, when, where, how, why. No, yo tengo how. What, when, where, how, why. Okay. Por lo menos estas. ¿Sí? Preguntas. What quiere decir qué. When. Estoy hablando de tiempo, cuándo, where, location, how, cómo, why. Okay. Questions, preguntas con el significado de cada palabra. ¿Sí? Lo van a necesitar para hacer preguntas. Okay. All right, very good. Hola, hola, ¿qué significaba why? Why quiere decir por qué. ¿Por qué? Right? Ah, ok. For example, si yo te pregunto, why are you studying English? Right? Why are you studying English? Right? ¿Por qué estás estudiando inglés? Normalmente tú vas a responder de esa forma en inglés. Why are you studying English? Vas a usar esto. Because. Y después viene tu respuesta, ¿sí? Because es equivalente a decir por qué en español, ¿sí? ¿Por qué? No es una traducción literal, pero sí es la palabra que usamos, ¿sí? Para explicar razón. Because I want to work with my English. Uh-huh. Okay, questions? All right. So, esto es prácticamente lo que vimos, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo porque esta es la base de muchas cosas. All right. Otra cosa que vimos ayer era el and, a, and the. Okay. So, let me explain. Article A, article A, and T-H-E, the. Okay.
So, es bien fácil, ¿sí? Lo uso antes de una cosa, ¿sí? A noun. A noun puede ser una cosa, un lugar, una persona. Okay. A noun. Okay. Si el noun contiene una consonante, voy a usar A. Si el noun contiene una vocal, voy a usar an. Y voy a usar the, T-H-E, en el caso de que estoy hablando de algo específico. ¿Ok? Algo o alguien específico. ¿Ok? So, let's do an example. ¿Ok? Number one, which one do I use? And an apple. No es am, no es am, sino an. An apple. An apple. Okay, number two. A manager. A manager. Okay. Well, alguien tiene el micrófono, pero está como soplando, soplando en el micrófono. Okay. Puedo usar ambas. Puedo usar a, right? I can say a manager, or I can say the manager. The manager. Mm-hmm. It's correct. Okay, number three. A child. Creo que me equivoqué, ya le puse la respuesta, sí. Pero también puede ser the, también, sí. Estoy hablando de un niño en específico, sí. The child, or I can say a, or I can use the child, okay? Very good. Number four. A president. A president, right? Pero aquí tal vez es alguien específico, sí. So I'm going to use the president, okay? Number five. An orange. Okay. An orange. Estoy hablando de una naranja, ¿sí? An orange, right? Empieza con una vocal. Entonces voy a usar an. Okay, number six. The doctor. I can use a. Right, I can use a doctor. Or I can use the doctor. A the doctor. Mm-hmm. A doctor. The doctor. Okay. ¿Por qué en the president no se utilizó A? Puede ser. También se puede ser. No es que está mal, sí, tú lo puedes usar. Pero como ya es una persona específica, sí. Le está poniendo el A y D porque puede usar ambas. Uh-huh. Sí, porque se pueden usar ambas, sí. Uh-huh. Sí. Si pongo THE, estoy hablando de algo específico. Ok. Number seven. ¿Puedo usar dos? Which ones? Which ones can I use? Number seven. A. D. A, office manager, or I can say the D. Office manager. Ok. Very good. Number eight. An assistant, or I can use the assistant. Okay, correct. Number nine. Weather quiere decir el clima. The weather. The weather, correct. I'm talking. Correct. I'm talking about a specific something, right? A specific noun. The weather, okay? ¿Cómo está el clima? How is the weather? Number 10. I can use an, the at, or the, right? An athlete or the athlete. Okay, very good. Questions? The use of the article a, an, and the th. Questions? Okay. All right. Now I'm going to let you work in groups. I'm going to explain it. Vamos a hacer algunas prácticas, sí, con el verb to be.
Sí, eso quiero que ustedes, ¿verdad?, lo puedan, se puedan el uso del verb to be, tanto positivo, negativo, preguntas y respuestas. ¿Sí? Eso es súper importante. Esas cuatro cosas, ¿sí? Positivo, negativo, preguntas y respuestas con el verb to be, porque es la base de muchos otros verb tenses que vamos a ver. Ok. So, vamos a hacer, les voy a mandar esta foto. Algunos de ustedes ya tienen el PDF. A mí, perdón, no se lo mandé en PDF, en Word. Se lo mandé en formato Word. Si no pueden ver ustedes el documento, es porque WhatsApp muchas veces no es compatible con Microsoft. Okay, con documentos Microsoft. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente descargar un viewer para que puedan ver documentos de Microsoft. Okay. Otra opción es simplemente que lo puedan ustedes convertir en PDF, pero necesitan algún tipo de aplicación para eso. Okay. Lo que hago normalmente es, yo les pongo la captura, la foto, se las pongo en el grupo de WhatsApp. Okay. Lo que hacen los grupos por veces es simplemente trabajan ellos, una persona comparte pantalla para que el resto del grupo pueda ver esa pantalla y todos están contestando y participando. Lo pueden hacer de esa forma también. ¿Okay? Si están y nadie tiene computadora en su grupo, todos los quieren hacer en el teléfono, lo pueden hacer, se pueden ir ayudando, se pueden ir ustedes contestando, ¿sí? Okay, so let me explain. Vamos a hacer this exercise. It says it's a conversation, right? A and B. Okay. Is he a scientist? No, he's not. Or no, he isn't. Right? Hay dos respuestas. ¿Por qué? Porque hay dos formas de contraer. ¿Sí? Puedo contraer de esa forma o de esta forma. Okay. No importa. Las dos están bien. Are they architects? No, they're not. Or no, they aren't. Okay. Very good. Y ustedes van a ir llenando esa conversación, ¿sí? Esta es importante porque ustedes van a crear respuestas con el verb to be. Si les preguntan con el verb to be, ustedes pueden responder de esa forma. Okay. Después tengo número dos. Son preguntas. Ustedes simplemente tienen que encontrar la orden de las preguntas con el verb to be. Okay. Y tengo esta número tres acá, que es simplemente, ya tienen la información de las personas famosas y ustedes tienen que llenar esa información contestándose. Okay. All right, preguntas. So, ahora sí tengo la opción de ir a sesión de grupos. Okay. Nos vamos a dividir en grupos. Vamos a, let me see, tengo 4, 8. Podemos trabajar en grupos de 4. Vamos a hacer 4 grupos de 4. Faltan bastantes personas. Espero de que se puedan incorporar. Creo que nos faltan como 5 personas. Pero vamos a trabajar así. 4 grupos de 4. ¿Sí? Algunos ya tienen la guía. O lo que puedo hacer simplemente es mandarle la foto al WhatsApp. ¿Okay? Yo le doy permiso para que ustedes puedan compartir pantalla. Okay. Ya habilité ahí para que ustedes puedan compartir pantalla si quieren. Es decir, usted está en el grupo, yo quiero compartir, el grupo contesta, yo voy escribiendo. Okay. All right. Let's go to groups. Yo voy a estar ahí brincando de grupo a grupo, solo observando, contestando. Si necesitan ayuda, pueden levantar la mano y yo llego a su grupo. Okay, acepten la invitación que les mandé. Okay. ¿Les cayó la invitación? ¿Les cae la invitación en Zoom?
en la misma aplicación de Zoom les cae la invitación. ¿La vieron? ¿No? Ok, voy a intentar otra vez. ¿Listos? Tienen que estar en la aplicación de Zoom. Adriana, ¿no te ha caído la invitación? ¿Aló? ¿No te escucho? No. Ok. José, ¿no te ha caído la invitación tampoco? Tienen que aceptar. Se fue. Sí. No le puse. Ustedes se salieron, ¿va? Sí, me salí. Ok. Uy, estamos en grabación, compórtense. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo están trabajando? En el link para que se pueda entrar ahí en la computadora. Por la tarea. No necesitan link para la tarea. La tarea es un documento de Word que está así. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? El documento de Word que yo puse en la tarde. De... Ahí está, o si no, puse las fotos. En WhatsApp puse fotos. Ah, ok. Ya lo... Voy a entrar. Parece que tengo por WhatsApp web abierto. Yo también. Luces en la computadora. Ajá. Pero a ver si me va a dejar. Si no pueden compartir en este momento, empiecen a contestar, ¿sí? Pueden ir una por una. Cada quien puede ver la foto de WhatsApp. Y van contestando. O sea, no tienen que escribir nada, sino que simplemente contestar. De forma verbal lo podemos hacer. Sí, lo pueden hacer en forma comunicativa. Está bien, una persona puede leer y contestar. Y después así sigue. Okay. Uh-huh. Okay. Peladero. Ok, ¿cómo van? Hello, hello. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuándo han empezado? Hola, ahorita ya va a compartir la pantalla. Ok. No veo que están compartiendo. ¿Quién está compartiendo o intentando de compartir? Verónica. Yo estoy tratando de compartirla, Verónica. Pero no sé. Ya lo pasé, pero no puedo. Quiero ver.
Vaya, intente una vez más, pero si no, no pierdan el tiempo, empiecen a contestar. Okay. Todos pueden contestar ahí. Lo pueden hacer en forma comunicativa, no tienen que escribir. Pueden ir respondiendo, dándose la oportunidad uno a uno. Y ahí pueden seguir, ¿ok? Ok. Sí, porque no puedo. Ah, ok. Creo que intenta otra vez. Acabo de modificar algo aquí, Verónica. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Pero no creo que podamos escribir. Vale, ahora sí ya lo estoy compartiendo, ya lo ven, ¿verdad? Pero no lo puedo, ¿cómo escribo acá, Yoli? ¿Cómo lo voy editando? Está en PDF, no vamos a poder. Entonces, Yoli. Lo voy a descargar. Tampoco. Bueno, contestémoslo quizás. No podemos. No puede, vale, ni modo. Is. Ah, pues solo analicémoslo así nomás. Sí. Voy, vos sos bueno para memorizarlo. Is Amy a doctor, dice. Yes. Yes. Amy. She is a doctor. Yes, no question. Ah, pero respuestas cortas, dice. Short answer. Yes, she is. Ahí escribieron, ¿ves? Vale, ahora sí, she. Yes, she is. Pero ahí no puede contraer, va. Sí. She is. Ajá. Is he a manager? No, he's not. No. Ahí no. Ya tiene el no, ya lo tiene el no. Solo sería he's not. Así como está la primera, Verín. Mm-hmm. He's no. Not. No, la primera, la uno. He's not. La una. Okay. Uh-huh. La comida y el, ajá. Ajá, correcto. No. Exacto. Ajá, las cinco. Bárbaro, pero ahí ya es. Vi. Ah, aquí está. Con el borrador. Son dos respuestas, hay que dar. Ajá. Or, y la. He or. Isn't. Ahora lo sea, he is not. Ahí, ajá, aquí y se. ¿Cuánto la O? La O. Así. No, así está bien. Contractado está bien. Sí, así sería la otra forma. Ajá. Así, ¿verdad? Ahí lo dejo, ¿verdad? Sí. Ok. En la otra, are you t-shirt? Yes. I am. Solo I am. Yes, I am. No. No, aren't. It's plural. Uh-huh.
¿Cómo tengo que poner? Teacher. Ah. Yes. Teachers. Entonces, está en plural. Son ustedes profesores, va. Son ustedes profesores. We are. Ajá, exacto. Estoy mandando la otra imagen también. Oigan, porque el otro ejercicio. Yes, they are. Así como está la 2. Ahorita. O póngalo contractado para que salga diferente. They are right. No, she no. They. ¿Sí? Ajá, correcto. No. It's affirmative. They are. No, porque está contractado. Entonces borro esto. Is they are. No. Sí, así lo puede dejar también, pero de la otra forma para que variara. Ok. Are you a student? Yes. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Mi amor, estás mal. No. I'm not. No, al revés. Al revés. I am not. No. La contactada. Ajá. I'm not. Pero ya lleva el no. Es que sí es. No, I'm not. Sí, pero es. No, es negative. Ok. All right. No, Are you Logan? Yes, I am. I am. No, solo I am. Solo I am. I A M. ¿Qué pasó? Se congeló. Perrito. Hello. ¿Se le congeló la pantalla, Vero? Sí, se le congeló. Ok, all right. Quizás se perdió conexión. Ok. Continúen ustedes. Cada quien puede contestar viéndola. ¿Sí? ¿Saben que en qué número andan ahí? Solamente van contestando. ¿Sí? Okay. Let's see. Okay, la otra. Se fue la corriente, dice la Verita. Hola, ya estoy acá de nuevo. ¿Quedó guardado, teacher? No, pero continúen donde estaban, no se preocupen. Ustedes simplemente continúen. Hay tres hojas, pueden hacer tres ejercicios. Ustedes continúen. Ok. Listo. Okay.
¿Hacemos lo mismo, el mismo o comenzamos con otro? Niño. Hola. ¿Hola? Pasemos al otro. Subí el otro si quieres. ¿Hola? Aquí está el otro. Ajá. Ya. En ese, ajá, en ese. Ok. Muy mal. Un poquito más. Hecho. Ok, dice. Yo ni me acuerdo cómo le había dado. Ahí editar. Anotar. Va. Ok. Y el texto. Dice. Esos son questions. Yes or no. Is my singer. Okay. Are you flight attendants? No, solo vamos a armar las palabras como questions están. Dice. Es que hay que crear la pregunta, formar la pregunta. A ordenarlas. Are you a ordenarlas en forma attendants. De pregunta. Uh-huh. Ajá, sí, como usted dijo, Yoli. Are you flight attendants? As attended. Ah, es el Fisher. Sí, está bien, podemos hacer así. Vamos a desarrollar los tres ejercicios en el grupo, ¿verdad, Fisher? Sí, los tres. Uh-huh. Este es el tercero. Sí, ya Fisher. Pero lo tenemos que. Como obviamente no lo podemos desarrollar ni escribir sobre él, lo tenemos que escribir aparte nosotros, ¿o no? No, o sea, solamente entenderlo. Prefiero que lo hagan en forma comunicativa. Speaking. Uh-huh. Speaking. Ah, pues el uno lo van a hacer ellos dos, el segundo lo voy a hacer yo, y ese tercero lo vamos a hacer entre los tres, dos cada uno. ¿Está bien así? ¿O usted nos va a asignar cómo lo vamos a hacer? No, como quieran. Usted conteste. Cada uno va contestando una. Ajá. Ah, pues. ¿Les parece bien así? Qué bueno. Si quiere, puede compartir la primera, compañera. Voy. Para que nos vaya corrigiendo el teacher. Vaya. A ver. Vaya. Vaya, y si crees A y yo vuelvo en A y B. Okay. ¿Y a doctor? Yes, he is a doctor. Una pregunta, esta ya la hicieron, ¿verdad? Sí, ya lo practicamos. Uh-huh. ¿Y la tercera también ya la hicieron? ¿Sí? Sí. Ya terminaron todo. Ok. O sea, solo lo habíamos practicado, ¿verdad? Así entre los tres. Speaking, ajá. Speaking. Sí. La cosa es que lleguen a la ¿cómo se llama? La contracción correcta, a la gramática correcta, ¿sí? Si están compartiendo, ustedes pueden escribir también. Ustedes saben, ¿verdad? Sobre esta pantalla. Intentamos, pero no. Sí. No. Solo podemos hacer esto, así como si fuera un lapicero. No podemos escribir. Deberían de poder también escribir. No sé por qué no le está la opción. Solo nos da
la opción de foco, bolígrafo, color. Entonces, entonces la persona que está compartiendo, la persona que está compartiendo tiene herramientas tanto de Zoom o si lo está haciendo a través de otra aplicación para poder escribir. ¿Sí? Normalmente así lo hacen los otros grupos, así lo están haciendo los otros grupos. ¿Sí? Ellos comparten, pero la persona que está compartiendo, esa persona está escribiendo. ¿Sí? Los otros están participando, dándole la respuesta y la persona que está compartiendo, porque ya tiene los controles, puede escribir sobre ella. ¿Cómo se llama la opción para escribir? Pues quien la comparta. Es así como hago yo cuando yo estoy presentando, que yo comparto pantalla y ahí estoy escribiendo. Lo mismo pueden hacer ustedes. Pero no me da la opción de escribir, ficha. Soy del celular, no sé si por eso tal vez sí, de la compu puede. Del celular un poquito más difícil, sí. No sé exactamente cómo, pero sí, es que el problema es que yo también soy del celular, no sé si sí, hermano. Igual, okay. Creo que también. Okay, no, pero bueno. Creo que ahorita podemos practicar así como speaking. Sí, así lo pueden hacer speaking, está bien. Ya a las 9 vamos a terminar esta actividad para que tomemos asistencia y después vamos a pasar a la siguiente. Teacher, una pregunta. Uh-huh. En la tercera herramienta que nos dio, uh-huh. Donde es de identificar si es actor, cantante, escritor o atleta, ¿verdad? Uh-huh. Por lo menos en Shen Yi. En la que dice, ¿is Shenyi a teacher? Ahí okay. tenemos que especificar qué no es y qué es. O solo podemos especificar qué no es. No, voy a decir que no es, right? She is not a teacher or no, she isn't. Ajá, pero solo tenemos que decir que no. No es suficiente solo no. No, o sea, lo que me refiero es que solo decir, she is not a teacher. Pero no tenemos que aclarar decir, lo que es. She's not a teacher, it's an athlete. Sí, sí, pueden decir, por ejemplo, hay varias formas. Sí, puedes decir, no, she's not a teacher. No, she isn't, usando contracción. No, uh-huh. Okay. O puedes decir, no, she isn't, she's an athlete. Okay. Es decir, como quieran, sí, pero okay. La gramática siempre va a estar ahí. Sí. No, okay, okay. Uh-huh. Después de las 9 vamos a desarrollarlo. No, ahorita lo puedes compartir la otra vez, la número 1. No sé. Entonces, si ahorita lo que podemos hacer es volver a practicarlo y irlo anotando en nuestro cuaderno aparte para. Háganlo en forma comunicativa, sí. Los tres, ya que no. Háganlo en forma comunicativa o lo que pueden hacer es tratar de hacer sus propias preguntas. Preguntarle, Sergio, preguntarle a Guillermo, ¿Are you a doctor? Guillermo responde, No, I'm not. Personal. Yeah, personal. Pueden uh-huh. ustedes mismos hacer una conversación así como esa. Ok. All right, tenemos 10 minutos. En 10 minutos vamos a regresar a la sesión. Okay? No me sacaste la mía. Ok. SL apóstrofe T. Ok. O sea que en la otra nos equivocamos. Va, no lo hago. Ahí. Y en esta, en la 6. En la 6 dice: es un atleta, una escritora. No, porque ella dice que solo es atleta. No. They. No. She's. Ajá, porque estamos hablando solo de una. She's not. Sí. Ajá. Así. Porque. O solo she's. She is. Podemos hacer lo mismo de arriba. Vaya. Así, yes. Igualito. Ajá. Así. Así. No, number 6. Tienen que poner lo que es porque le está dando dos opciones. Is she an athlete?
or a writer. Ah, o sea, que tenemos que decir que es atleta. Mm-hmm. Ah, entonces, en los ella otros... no es atleta. Mm. Or, no, ella, no, ella, ella sí no, es. Tiene escritora. Que ser, no. Ah, ya, ya. She is atleta, atleta. Tómele mm-hmm. captura, Kelly, que lo she que voy a hacer athlete. Va a doler ahorita. Mm-hmm. Que se te va a borrar todo. Sí. Tram. Le doy borrador. O sea, pero ahí ya lo está viendo él, ¿no? Pero, bueno, voy a ver, voy a probar si soy yo que lo estoy haciendo mal. Solo le voy a seleccionar este, ¿ve? ¿Eh? Ah, hoy sí. Ahí está. Ah, okay. Vos eras a ti. Yo era. Vale, le doy acá. Y entonces me está preguntando si es atleta o es... Oh, entonces. Sí, sería entonces she is an athlete. No, ah, no. Ah, she is an athlete. Sí, mm-hmm. tiene razón. L, ajá. ¿Así? Ahí está. Ajá. Entonces, Es de corregir la 4, ¿no? La 4. Mm. Ajá. Ah, no, pero la 4 no. No, la 4 sí es una eso. Pregunta. Ajá. Si son o no son. En cambio, la otra es una. Y ninguno es. Uh-huh. Por el apóstrofe, digo yo. Ah, sí. Correcto. La N, la, lo de la N. Eso. Vamos a ver. ¿Qué sería? Dígame. They. No, no. No. No, ¿cómo? They. They aren't. Aren't. Así. Apostro, así. Mm-hmm. Yes. Let me see. Number 6. Okay, let's check. Number 2, is Paulina Aguirre a singer? Yes, she is. Okay. Is Sang G a teacher? No, she is an athlete. Okay. Are Sang G and Mario Vargas scientists? No, they aren't. Very good. Uh-huh. Is Mario Vargas Llosa an actor? No, he isn't. She's an athlete. Okay, todo está bien. Yeah, correct. You're good. Okay, everything's good. All right, we're going to go back now to the session. Okay, we're going to return now to the session. Okay. Thanks. Okay, welcome back. Okay, very good. Veo que están trabajando, están compartiendo. Sí, algunos están escribiendo en la pantalla compartida. Excelente, right? De eso se trata. Ahí estoy, yo siempre estoy en unos grupos, voy 5 minutos en cada grupo. Okay, si tienen preguntas, solamente hay una opción para levantar la mano. Recuerden los micrófonos. Ok, si tienen alguna pregunta, hay una opción ahí donde ustedes me invitan al grupo. Se fue la luz. Aló, aló. Apaguen sus micrófonos, por favor, si no están hablando. Ok, necesito ahora que enciendan las cámaras. Vamos a tomar asistencia otra vez. Ok, siempre lo vamos a hacer al inicio, a las 8:05, a las 9:00. Y 9:55, ¿ok? Veo que algunas personas se incorporaron después de que tomamos asistencia.
Ok, necesito que enciendan las cámaras, Adriana, Yolanda, Yari, Ana, Fernando, necesito que enciendan cámaras, please. Yo no tengo luz, se me fue. Ok, entiendo, entiendo, pero si puede simplemente encender la cámara, está bien, que esté allí en oscuro. Así que, no sé si me vaya a durar mucho. Ok, Adriana, Isabel. Presente, por favor. Ahora es donde pueden encender su micrófono. Diga present. Adriana. Ok. Ana Beatriz. Present. Ana no tiene la cámara encendida. Sí, tengo encendida. Lo que pasa es que tengo la sesión en la compu y en el teléfono y no sé, quizás le parece... ¿Dónde tengo apagada la cámara? No, a mí me aparece ahorita usted con la cámara apagada. Aquí en la sesión, solo me aparece. Es que tengo apagada la del teléfono, la cámara. Ok, ahora sí. Ok, present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto Pérez. Brian Alberto. Carlos Ernesto Martínez. Dora Alicia Asensio. Present. Fernando Daniel Berrios. Present. Okay. Guillermo Antonio Estrada. José Moisés Díaz. Present. Kelly Maritza. Present. Karin Alexander. Karin Alexander, no. Moisés Adalberto. Present. Raúl Martínez. Present. Ronald Emerson Serrano. Ronald, ¿no está? Sergio Rodríguez. Present. Perdón, Rodrigo, perdón. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. Present. Zoila Esmeralda. Zoila. Ok. Algunas personas me están escribiendo. Yo sé que está lloviendo. Lo único que pueden hacer es intentar de regresar. Cuando se les establezca la señal, ingresen otra vez inmediatamente. Ok, ¿alguien que no llame? Ok. All right, very good. So, all right, ¿alguna pregunta, duda sobre los tres ejercicios? Ok. All right, very good. Ok, esta actividad está tomada de la primera lección del libro, ¿sí? Esta es la parte más importante, es la parte comunicativa. Me gustaría lo siguiente, ¿right? Que ustedes vayan y van a trabajar en grupos de tres y van a entrevistar a tres personas, ¿verdad? No, entonces sería grupos de cuatro, ¿sí? Para que quede una persona entrevistando y los tres contestando. Ok. So, vamos a trabajar así como estábamos. Casi todos los grupos estaban en cuatro. Entonces yo voy a venir aquí, yo voy a entrevistar a una persona, ¿sí? Por ejemplo, voy a preguntar a Sergio. Sergio, what is your name? Right? Me va a dar su nombre, right? What is your name? Sergio, what is your name? My name is Sergio Aguilar. Okay. All right. Yo sé que la mayoría se conoce, pero digamos que no nos conocemos. Okay. Sergio, what is your occupation? My occupation is assistant. Okay. No voy a escribir la palabra assistant, sino que voy a escribir en oración completa. Okay. He's an assistant. Okay. Okay. Are you a doctor, Sergio? No, a doctor.
Okay. Okay. So, ahí tengo lo que es, algo que no es. ¿Sí? Bien fácil. ¿Okay? Y voy a hacer eso con tres personas más. Okay. Pueden, lo que pueden hacer es, van entrevistando una por una. ¿Sí? So, ya entrevisté yo a Sergio, ahora Sergio va a entrevistar a otra persona. ¿Sí? Para no esperar que una sola persona haga las tres entrevistas, porque va a tomar mucho tiempo, los otros no están hablando, son solamente escuchando. ¿Sí? Entonces hagan una por una. ¿Ok? All right, so esa va a ser la primera actividad, ¿sí? ¿Preguntas? No, ok. Teacher, ¿ah? Uh-huh. Pero solamente lo vamos a hacer. Uh-huh. Listen, vea. No, speaking. Speaking. Yo estaba hablando contigo ahorita, ¿sí? Speaking. Sí, correcto. What is speaking. Your name? Pero igual, no lo vamos a ir anotando ahí, o los que puedan, sí. Sí, los que puedan pueden ir anotando, ¿sí? O en papel, ¿sí? Está bien, lo que pueden hacer, simplemente voy a preguntar a tres personas. Name, occupation, and something they are not. Okay. Pero voy a escribir en oración completa. Y tienen que escribir, right? He is a assistant. She is not a manager. ¿Sí? Tienen que escribir en oración completa. Now, lo importante también es pregunta, ¿sí? Si ustedes ven la pregunta, yo usé WH con el verb to be. ¿Sí? Está bien. Pueden usar esa. Pueden también usar yes or no questions. For example, are you a doctor? La segunda pregunta yo le hice yes or no question. Are you a doctor? Okay. Right. Pueden usar ambas preguntas. ¿Sí? WH questions with the verb to be or yes or no questions with the verb to be. All right. Y van a contestar en oración completa, ¿sí? O sea, esta es bastante fácil. La segunda es más interesante. ¿Ok? Activity number two. ¿Ok? For activity number two, I need three people. ¿Sí? Creo que vamos a trabajar en grupos de tres para que sea un poco más parejo. I'm going to need three people. A, B and C. Aquí hay tres personas en esta conversación, ¿sí? Okay. La idea es que, digamos, tengo a esta persona, ¿sí? Y tengo a estas dos que van a hablar con esta persona, ¿sí? ¿Sí? Es como si alguien en el trabajo es nuevo y yo lo voy a saludar con mi compañero, ¿sí? So, here's an example. Right. Aquí les di un ejemplo acá abajo. Okay. Example. Okay. Hello, I am Carlos. Nice to meet you. We are John and Erica. We are sales agents. Or pueden decirlo de esta forma. I am an accountant and she's a manager. Really? I am a software programmer. What department do you work in? I work in the IT department. Okay. Y perdón, y allí pueden ustedes continuar hablando, haciendo preguntas. Are you a doctor? Where are you from? Where do you live? Ahí pueden ir ustedes haciendo preguntas. ¿Se acuerdan que ayer hicimos algunas preguntas con WH questions? For example, what is your name? Where are you from? Okay. Where do you do? Where do you work? Okay. What do you do? Ya que estas personas trabajan en la misma empresa, ¿sí? Si ustedes ven, es una conversación dentro de la misma empresa. Okay. What department do you work for? Okay. Right. Y cualquier otra pregunta que ustedes quieran hacer. Okay. ¿Sí? So, veamos aquí el diagram este, right? La persona que se está introduciendo es la persona nueva, ¿sí? Después tengo B, que sería puede ser Erica, right? And C,
ustedes ven en la conversación, ustedes van a usar sus propios nombres. Yo solo estoy dando un ejemplo. John, right? A is Carlos. Okay? So, viene Carlos y saluda. Hi, or hello, lo que sea. Hi, hello, I am Carlos. Okay? Saluda a quién? B and C, Erica and John. Erica dice, hi, nice to meet you. We are John and Erica. Ella está, se está presentando ella misma, pero también a otra persona, ¿sí? Después dice, John, aquí. We are sales agents. Or, dice, I am an accountant and she's a manager. Dice Carlos, really, I am a software programmer. Erika pregunta, what department do you work in? Carlos responde, I work in the IT department. Okay. Y después John va a hacer otra pregunta. Y ahí empieza una conversación, ¿sí? Continúe la conversación. Okay. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Questions? Eso lo vamos a hacer ahorita en grupos, otra vez. Sí, vamos a trabajar esas dos actividades de speaking. ¿Sí? Ok. Serían, tenemos ahorita casi 50 minutos, ¿sí? Podemos detenernos aquí en la primera, unos 10, 15 minutos, y aquí esta le va a tomar un poquito más, unos 20 minutos, ¿sí? Ok. ¿Questions? All right. Y prácticamente esas son las actividades comunicativas del libro, ¿sí? Después vamos a ir al libro, después de estas dos actividades. ¿Preguntas? Okay. So, let's go, right? Let's go to groups. Voy a cambiar los grupos. Vamos a trabajar ahora en grupos de tres. Quiero ver si salen. Ok, perfecto. Todos los grupos tienen tres personas, ¿sí? Ahora, traten de quedarse ahí en los grupos. No salgan hasta que yo los llame de regreso a la sesión. Si salieron por razón de internet, pues, perdieron conexión, lo que va a hacer es lo va a sacar, ¿sí? Y van a poder ingresar otra vez, no hay problema. Solamente díganme en cuál grupo estaban, porque yo no... Por veces no me acuerdo, ¿sí? Ok. All right. Let's go to groups. Yo no sé, estaba en el grupo de Doris y Ana. No, estamos haciendo grupos nuevos. Estos son grupos nuevos. Ok, acepten la invitación para ir al grupo. ¿Le aparece la invitación, Ana? Yolanda, para ir al grupo. La invitación queda ahí en Zoom, ¿sí? Hola, hola. Okay. Vaya. ¿Quién va a comenzar? Ok. La primera actividad sería nombre, ocupación. Speaking, sí, speaking activities. Ajá. Ajá. Empiezo yo si quieren, entrevistando a Yolanda. ¿Entrevisto yo? Va. Muy bien. Ok. Dale. Fiona.
Y entonces. Lo están pensando mucho. A ver. Ah, pues ¿cuál? Entrevisto yo. Dele pues. ¿A quién? A cualquiera. Ok. Cualquiera, ok. El que conteste. What's your name? My name is Fernando Daniel Berríos. Hello, hello. What is your occupation? Hello, what is your occupation? Bueno, bueno. ¿Alguien tiene bueno. el televisor? No sé si alguien tiene el televisor ahí un poquito fuerte. No sé si pueden ustedes bajarle volumen o retirarse un poquito. Ahorita, okay. Ahorita. Si no contesta la persona, ustedes continúen, ¿sí? Pueden, ahí dejemos Fernando que okay. pueda restablecer la conexión. Usted puede hacer la entrevista con T-shirt. Escucho, T-shirt, disculpe, ¿cómo se dice asesor de venta en inglés? Sales consultant. Ok, sales, dijo. Sales consultant. Sales consultant. I am sales consultant. Consulting. Consulting, ajá, consulting. Ok. You are a scientist. Conteste, Kelly, conteste. Me perdí. He is now a scientist. Okay. What is your name? Okay. What is your name? My name is Yolanda Hernandez. What is occupation? I am an assistant. She is a doctor. I am not. A doctor. Fernando contestaría ahí. ¿Eh? Ahí está. No, a doctor. Ok. Vaya, Fernando, le toca a usted, a mí. O sea. What's your name? My name is Kelly Rivera. Ok. Where are you from? I'm from El Salvador. Very no, good. No están pronunciando el verb to be. I am or am from El Salvador. Fernando, la pregunta. What's your name? No. What's your name? No existe. What's your name? What? Okay. Hay una S, sí, porque estoy uniendo el verb to be allí, right? What? What's your name? What? What? Muy bien, muy bien. Where are you from? Or where are you from? Okay. Where are you from? Muy bien, muy bien. I am from El Salvador. Correct. Okay. Okay, solo esa. That's it. Hay otra ahí pregunta, estamos. Fernando. Tienes que preguntar en negativo, ¿sí? ¿Cuál están haciendo? ¿Están haciendo la entrevista ahorita? Sí. Yes. Okay. Yes. Para la entrevista, vean acá, no necesitan preguntar where are you from, sí, porque simplemente occupation sí. Y not, sí. Okay. En la siguiente, allí sí pueden preguntar eso, en la siguiente actividad, sí, pero en esta simplemente es occupation. What is your occupation? Okay. What do you do? Okay. Y puedo preguntar en negativo y yes or no question para contestar aquí la parte negativa. For example, are you a doctor? No, I am not. No, I'm not. Okay. Entonces, yo debería estar escribiendo aquí, for example, he is a
sales agent, right? No sé, depende de lo que él me dijo, ¿sí? He's a sales agent, right? Okay. He is not a doctor. Okay? No. And his name is Manuel. Manuel Fernando, no sé, whatever, right? ¿Sí? Ahí debería estar llenando yo, ¿sí? Ok. Okay. Okay. Pero tengo que hacer las preguntas, ¿sí? Okay. Okay, very good. Tienen que hacer, por ejemplo, Fernando, tú vas a entrevistar a dos personas. ¿Sí? Cada quien tiene que entrevistar dos. Faltaba una persona aquí en el grupo, pero ya no se unió. Pero está bien. ¿Sí? Muy bien, teacher. Kelly, you are a doctor. No, le estás haciendo una pregunta, ¿sí? Entonces, no es you are a doctor, sino la pregunta que necesitas al inicio, Fernando. El nombre, primero el nombre, Fernando, según el orden que está ahí. Ah, okay. Así como, va, comencemos, digamos. What is your name? Okay. Fernando. Fernando Daniel. Okay. What is occupation? What's your occupation? What's your occupation? No, no es wash. Wash es lavar. Escuchen, Escuchen, wash es lavar. No, entonces es what's your occupation? What's your occupation? Your occupation, okay. What? I am sales advisor. Sales advisor. Sales advisor or sales consultant, you can say. Advisor, okay. Mm-hmm. Advisor. He is a doctor? No. Mm-mm. No, eso no es pregunta. Yo le voy a preguntar si es un doctor, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cómo es la pregunta con el verbo? Are you a doctor? Okay. Esa es la pregunta. No sé si todos han entendido esto, ¿sí? Necesito poner el verbo to be al inicio para pregunta. ¿Sí? Ustedes no están, algunos de ustedes están diciendo esto. He is a doctor. Y queriendo preguntar en forma positiva. No pueden. Porque no es una pregunta. ¿Sí? He is a doctor. Eso no es una pregunta. Eso simplemente es una afirmación. Ah, es una afirmación. Entonces, para pregunta necesito poner el verb to be al inicio. ¿Sí? Ya que mi sujeto es you, siempre voy a usar are. Are you a doctor? Are you a pilot? Are you a manager? Okay. Helen, yo sé que pueden, yo sé que pueden. Esta es la parte comunicativa, ¿sí? Esta es la parte donde ustedes aplican lo que aprendieron. Comenzamos otra vez. ¿Quién comienza? Yo, si quieren. Dele. Okay, yo Kelly, vaya. What's your name? My name is Kelly Rivera. Okay. The next is what is your occupation? Purchasing manager. Okay. Are you a singer? She is not a singer. Bye. ¿Cómo salimos? Hasta ahí sería. Y de ahí comenzamos con otra. Okay. Mm-hmm. All right. Ready for number two? Yes. Okay. Very good. So let's go do conversation number two.
¿Alguien puede compartir pantalla? ¿Alguien está en una computadora? Para que todos puedan ver el... All right. All right. Si no tienen, está bien, no hay problema. Sí. Entonces, tienen que hacer una conversación. Hay tres personas en esa conversación. Estamos hablando de la número dos, ¿sí? Uh-huh. Okay. Actividad número dos. Okay. Aquí está. ABC. Okay. Aquí está. ABC. Son, ustedes son tres, ¿sí? Tienen que okay. elegir quién va a ser A, quién va a ser B, ¿sí? Now look, este es un ejemplo que yo tengo. No, úsenlo como ejemplo, pero hagan su propia conversación. Okay. Okay. Pueden practicar esta unas dos, tres veces para que se sientan más cómodos, pero tienen que ver, ¿verdad? La persona A, right? La primera persona acá, es la persona que prácticamente es nueva a la empresa, ¿sí? Los otros dos se están presentando, lo están conociendo. Okay. Ahí es donde ustedes pueden hacer algunas de las preguntas que hicieron. Por ejemplo, yo escuché una pregunta ahí que decía, where are you from? Okay. Está bien, la pueden incorporar en esta actividad. Ok. Doris. Siri. Ah, ya dijo. Sí. Dije que como salió el mensaje, no escuché. Okay. Hi, nice to meet you. We are Abdi and Sergio. I am a technical support and he is a agent sales. Really? I am a human resource coordinator. And yours? Ah, bueno, ahí ya nos preguntó. Pero ahí nos preguntó lo mismo que ya le respondimos. Ah, ok. Ah, entonces, no, es que ahí es punto y ustedes me hacen otra pregunta. Ajá, y ahí decimos, what department do you work in? I am working in the human resource department. Great. I work in the IT department. IT department. I work in the logistic department. Oh, okay. Nice to meet you, Abby and Sergio. Nice to meet you too. Nice to meet you, Doris. So, seguimos ahí. Quiero ver, me salí. Bye. Let me hear your conversation. ¿Ya hicieron una propia? No, ¿o solo están leyendo el ejemplo que está ahí? No, ya lo estamos practicando nosotros, solo, o sea, con nuestros puestos y nuestros nombres. Okay, okay. Estamos tratando como de agregarle más porque como que la sentimos un poquito corta, pero... Sí, pues la cosa ahí dice, continue the conversation, ask more questions. Ask more questions. Okay, let me hear. Let me hear the conversation. Let me hear. Quiero escuchar. Hello, I am Doris. Hi, nice to meet you. We are Abdi and Sergio. I am in technical support in his agent sales. No, really? He's a sales agent. What? He's a sales agent. He is? Estoy usando el verb to be. He is. Estoy usando contracción. He's a sales agent. He's agent sales? No. No agent sales, sino sales agent. Sales agent. In English, it's sales agent. Okay.
Okay, I am in technical support and he is sales agent. Really? I am a human resource coordinator. What department do you work in? Sino que simplemente el verbo. I work in human resource department. Great. No me acuerdo cómo se pregunta. ¿Cuántos años tiene? How old are you? What old are you? Yeah? No. How old are you? How old are you? Gray. How old are you? Teacher, ¿cómo le respondo que eso no se pregunta? ponerle cualquier número. Ponerle un número, cualquier número que tú quieras. Pero no sé cómo responderle. No, o sea, sí le voy a responder cuánto tengo, pero no sé cómo responderle. El número. I have. No, I am. I am. Sí, en inglés usamos I am. I am. Let's say, for example, I am 30 years old. Years old. Ah, ok. Mm-hmm. I am. Sí, yo se soy. Usa I am. Sí, es que. Ah, es que como es serio estar, vea. Ajá. Sí, en inglés usamos I am. I am 30 years old. No usamos have. I am 30 years old. Mm-hmm. I am. Oh. 38 years old. Ahí está. I am 38 years old. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, very good. So, otras preguntas que pueden hacer, conversación casual. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Esa es. Where are you from? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? O de qué? No solamente dónde vives, sino de dónde país. Eres. ¿De dónde eres? ¿De qué puede ser? ¿Puede referir a qué país o a qué departamento? Es general, ¿sí? Él la puede contestar como quiera. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Cuando dice where do you live es cuando es, quiere sí, la dirección. Claro. O una ahí colonia. El lugar donde vives. ¿Dónde vives? Uh-huh. What, sería what do you live, Bea? No. What? No. Where do you live? Uh-huh. Where do you live? Pues después que yo le pregunte su edad, le pregunta a usted a Abdi. Ajá. Abdi, where are you from? Uh-huh, where are you from? I am from. Mm-hmm. I am from the San Salvador. Mm-hmm. Good. Where do you live, Sergio? Yeah, ¿cómo respondo, teacher? Where do you live? Esto es el simple present, ¿sí? Este con do. Es el simple present, no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver más adelante. Pero simplemente respondo con el sujeto y el verbo. I live in. I live in.
Mm-hmm. I live in San Jose Villanueva. Okay. Nice to meet you, Sergio. Nice to meet you, Abdi. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right, very good. People. Nice people. So, practice the conversation again and mm-hmm. ask those questions. Try to use those questions. Son preguntas casuales, right? Where are you from? What do you do? What department do you work for? Where do you live? Mm-hmm. Okay. Y en la primera, dinámica, en el name, occupation, y el not, mm-hmm. Ahí preguntamos, what is your name? ¿Vea? Pero a la mm-hmm. hora de que él nos responde, nosotros lo escribimos con el to be. Sí. En oración completa, ¿eh? En oración completa. Uh-huh, uh-huh. Por lo menos, yo le pregunté a Abdiel, ahí sería, he is Abdiel Martínez. Uh-huh. ¿Verdad? No, correct. Uh-huh. Y en la segunda, en la ocupación, siempre utilizamos el he is. Yeah, he is a IT. Technical support. Uh-huh. Now, solo voy a aclarar una cosa ahí, Abdiel. I am technical support. Technical support no es... un servicio. No es una ocupación, ¿sí? Sino es un servicio, cabal. Entonces, tienes que ajustarlo ahí. No sé si tú puedes decir, I am a... IT agent, or I'm IT. A... IT agent, ¿ok? Ahí está. Eso sí es una, un cargo. I am an IT agent. What is IT? Information technology. Ah, okay. 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 Y ya en el not ya sería como una pregunta cerrada de yes or no. Yeah. Ahí tú le puedes hacer una pregunta. For example, are you a manager? No, I'm not. He is not a manager. Uh-huh. He is not a manager. Okay. Sí, pero tú tienes que buscar esa información, ¿sí? Hazle una pregunta. Hazle una pregunta, lo que sea. For example, you know, are you a manager? Right? Are you a, for example... Yo le había preguntado, are you a teacher? Yeah, yeah. Uh-huh. Are you a teacher? No, I'm not. Right? Él te va a responder, no, I am not. So, no, tú tienes que escribir esa respuesta en oración. Ahí está. Right. Mm-hmm. Mm-hmm. He isn't, ¿verdad? Mm-hmm. He isn't a teacher. Mm-hmm. He isn't. Uh-huh. He isn't a teacher. Mm-hmm. Okay. Okay. Hello. Hello. Okay. How are you? Good. ¿Dónde está la otra persona? ¿Quién estaba con ustedes? Adriana. Adriana, se salió, ¿verdad? Mm. No la She veo. Is not like. Okay. All right. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? Why? Right. Luz. No tenía luz. Ah, she didn't have light. Okay. Let's do this conversation, right? Nosotros tres podemos hacer esto. ¿Sí? Okay. Okay. Very good. So aquí tenemos tres personas, ¿sí? A, B, C. Okay, Ana, you're going to be A. I'm going to be Moises is going to be B. I'm going to be C. Okay. Okay. All right. So, ¿ya practicaron esto? Sí. Okay. All right. So, vamos a hacer algo similar, pero vamos a quitar esta información y vamos a poner nuestra información. Okay. All right. Okay. So, Ana, A. Moises, B. Okay. I am C. Hello, I am Anna. Hi, nice to meet you. We are Moise. Moises and Carlos. My name is Carlos. Yo estaba comentando, le puedo preguntar algo. Sí. Con respecto a cuando se usa el we, es cuando nos incluimos nosotros. En este caso, ¿me presento siempre yo primero o presento a la otra persona?
Sí, te presenta y como en español, presentas a la otra persona primero. Y luego ellos. Y después usted. Entonces Moisés va a decir, we are Carlos. We are Carlos en Moisés. Ok. Entonces vengo yo. We ourselves, no, we are, ¿en qué áreas trabaja Moisés? You told me, I forgot. Human resource. No. Generalist. Generalist, human resource generalist. Recursos humanos. Human resources. Okay, very good. We are human resource agents. Willie, I am cashier. What department do you work in? I am work in the San Miguel store. Okay. Very good. Ahora podemos continuar preguntas, right? Yo le voy a preguntar a Ana. Where are you from, Ana? I am from San Miguel. Okay. ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Where do you live, Ana? I live in San Miguel. Okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta, Moisés, que tú pudieras hacer? En la práctica, how are you? Okay, very good. How old are you? How old are you? Okay. Tal vez no se lo pregunte. Tal vez no le preguntaría, ¿verdad? Pero está bien, solo para practicar. No me acuerdo los números. Okay. All right. Tell me in Spanish. 25 years. Okay. 25 years. Very good. Yo le preguntaría, okay. Pero porque estoy llenando un formulario con los datos completos de ella, nada más. Okay. Good. Ya vamos a hacer algo similar, llenando como información personal, ¿sí? Ahí, name, email, ya vamos a hacer eso. Okay. Ay, perdón. Okay. Hagámoslo otra vez, ¿sí? Let's do it again. Okay. Hello, I am Ana. Hi. Ana. Hi, Ana. Nice to meet you. We are Carlos and Moisés. We are human resource agents. Willie, I am cashier. What department do you work in? I am work in the store San Miguel. Okay. What? Pero, San Miguel store. Pero aquí está preguntando departamento. So what department do you work? Departamento. No departamento en cuanto a departamento, sí, San Miguel. Sino que dentro de la dentro de la empresa. Correct. No sé cómo se le podría decir departamento de qué caja o cobros. Cajero. Let me see. No, it's no sé, es que hay varias áreas. Se puede decir retail, se puede decir sales, se puede decir. Okay. Uh-huh. Okay. Tell me. Let's do it again. Otra vez. Let's do it again. Okay. Hello, I am Ana. Hi, Ana. Nice to meet you. We are Carlos and Moses. We are human resource agents. Well, I am cashier. What department do you work in? Sales department, no sé cómo se dice. I work in the sales department. I work in the sales department. Yes. Very good. Ahora vienen las preguntas. Ana, where are you from? I am from San Miguel. Okay. Moisés, ¿tú puedes hacer otra pregunta? ¿Tú puedes hacer una pregunta? Por ejemplo, si quiero añadir, how are you?
we okay, how are you? Pero para preguntarle cuántos años lleva trabajando en la empresa. Ah, how are okay. you in the work? No. In the work. How long? How long have you been working? How long have you been working for the company? I have 7 years. Okay. Okay. Very good, very good, right? So ahí van las preguntas, ¿sí? Esta estructura no la han visto. How long have you been? Esto es otra estructura totalmente diferente, ¿sí? Esto no lo han visto todavía. Okay, very good. Okay. Let's go back. Let's go back to the session now, okay? Okay, very good, guys. Let's return. ¿Algún grupo quiere presentar? ¿Algún grupo quiere presentar? Le doy oportunidad, if you want to do it, right? Dele, if you want to present, go. Okay. No lo voy a obligar, todavía no, más adelante sí. Pero si alguien quiere presentar, con gusto, sí, lo escuchamos. Do it. Right. Este tiempo es para Luis. Ustedes. Okay. En mi caso solamente anoté en el acá. Lo hice escrito en mi folleto. No sé si solo se los menciono. No, pero tiene que, hablar los tres. Ajá, los tres tienen que hablar. Podemos hacer la segunda práctica, la segunda actividad. Sí, la segunda actividad, sí. Ah, la segunda, ok. ¿Ven? La segunda actividad. Ahí está. ¿Ok? Sergio. No. Ok. ¿Quién estaba en los grupos de ustedes? Sergio. Abdiel, Dora, and ¿quién Sergio. Más? Sergio. ¿Ok? All right. So, let's see. Let's practice. ¿Ok? A, who's going to be A? Voy a ser sí. yo. Dora. Okay, Dora is going to be A. B? Sergio. Okay. And C is going to be, Abdiel. Yes. Dele, go. Continue. Now, ask more questions, right? Ya preguntaron otras cosas, ¿sí? Ya desarrollaron más la conversación. Sí. No solo es este pedacito, sino que ir haciendo preguntas. Okay, very good. Dora, go. Hello, I am Doris. Sergio. Ah, tenía el micrófono apagado. Hi, nice to meet you. We are Abdi and Sergio. I am an IT agent and he is a sales agent. Really? She is. Ah, no, no, he. Está hablando de Sergio. Okay, okay. Mm-hmm. Really? I am human resource coordinator. What department
What department do you work in? I work in human resource. Great. Where are you from? I'm from Mexicanos. I am from in Mexicanos. Great. Okay. How old are you? How old are you? How old are you? Se me olvidó cómo debo responder. I am 35. I am 22 years old. Okay. Good. Yes. Okay. Very good. Now, look, what is the difference? Where do you live? I live in Mexicanos. Okay, very good. Okay. So where are you? And you? Mm-hmm. Where are you from? San Vicente, podría ser, por ejemplo. Mm-hmm. Eso es lo que quería explicarle. Where are you from? Sí. ¿De dónde eres? Correct. Y en cambio, where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás en ese momento? Yes. Mm-hmm. Okay. Okay. Very good, very good. All right. ¿Algún otro grupo? Abdi. Nice to meet you. Thanks. Excellent. Okay, bye. Very good. Very good. ¿Otro grupo quiere presentar? ¿Otro grupo? ¿Este tiempo de ustedes? Delen. ¿Ok? ¿Otro grupo quiere ir? ¿No? Ok. All right, very good. So, permíteme, solo voy a... Tenemos 10 minutos. Tengo tiempo para un tema rápido que les va a ayudar, que es los números. ¿Ok? Le voy a dar una introducción que va a ser bien fácil. The numbers, okay? No. Solo quiero sacar una foto. Okay. So, pongan atención, algunos batallaron con los números. Look, numbers, right? Lo primero que necesitan de los numbers, right, es memorizarse del 1 al 10, right? So, primero, del 1 al 10, right? So, eso va a ser lo primero. 1 through 10, okay? Pueden iniciar con 0, está bien. In English, 0, right? So, we say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Fácil. Okay. Yo creo que la mayoría ya está ahí. Okay. Now, lo segundo que necesitan. ¿Sí? Lo segundo. Hay dos números que están como no encajan. No tienen un patrón. Ya les voy a mostrar el patrón, ¿sí? Pero estos dos no encajan. 11 and 12. ¿Okay? 11, 12. No tienen una orden como los demás que vamos a ver. 11 and 12, ¿right? So simplemente memoricen esos dos. 11, 12. ¿Okay? 12, the V is pronounced like an F. Suena como una F. 12. F, 12, okay? All right. No es como acá, 11. Esta sí suena como una V, V de Victor. 11,
pero esta suena como una F. 12. Okay. All right. Okay, lo tercero que necesitan es seguir el patrón de los teens. Right? Ok, el patrón de los teens es que todos terminan con teen, right? Es como decir en español, T-I-N, teen. Ok. ¿Cuáles son esos? Son los siguientes. Mover la foto. Ok, serían 13 to 19. Ok. Perdón. Okay. 13 through 19. ¿Sí? Todos estos terminan en teen. 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 Okay. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Paremos ahí. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesito del 1 al 10, eso me los tengo que memorizar. No hay otra forma. ¿Sí? Después, 11 and 12, que son números que en realidad no encajan, pero están allí, ¿sí? Y después tengo que memorizarme los teens, right? Suenan como teen. Okay. El I es más largo, no es tan corto. No es teen, sino es teen. ¿Sí? Es una I. Okay. Como en la palabra en español. T en inglés. Le pongo una N al final. Tengo que terminar con teen. N, ¿ok? Una N. An N sound. ¿Ok? Después de ahí, lo que tengo que hacer después es memorizarme los números de 10. Es decir, ¿verdad? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y ahí. Okay. Después sigue 100, right? Esto es lo siguiente que tengo que hacer. Memorizarme estos. ¿Sí? All right. Si tienen estas cuatro cosas, pueden contar del 1 al 100 sin problema. Primero, tengo que memorizarme del 1 al 10. Después, tengo que recordar que hay estos dos números que no encajan, pero están ahí. ¿Verdad? Tengo que memorizarme los teens, que serían del 13 through 19, right? Esos son los teens, right? 13 to 19. ¿Sí? Después, número 4, tengo que memorizarme la lista de números de 10 decimales. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Okay? Right. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, ya cuando llego aquí, simplemente digo 20 y 1. Lo voy a escribir de esta forma mejor. 20, 1. 20, 2. ¿Sí? Y voy a seguir hasta el 9. Cuando llego al 9, voy a seguir al otro, que sería 30. Y después 40. Solo van a decir la palabra 40 o 30, lo que sea, el decimal, y después el número del 1 al 9. ¿Ok? 21, 22, 23, hasta llegar al 9. Cuando llega al 9, después voy a ir al siguiente decimal, 30, y así sucesivamente. ¿Ok? Okay, questions. Mañana vamos a hacer una actividad más con los números y el alphabet. Okay. All right, so let me give you some examples. Let me give you some examples. Okay. Okay.
Okay, let's do some examples. Okay, what number is this? 54. 54, right? Five. What number is this? 78. Okay. What number is this? 48. 48. Es decir, voy a decir, voy a usar 40, right? El decimal de 10, 40. Y después simplemente el número 8 que está al final. 48. 48. Mm-hmm. Very good. What number is this? Next. 87. 87. What number is this? 91. Okay. Very good. Si es como, es algo así, bien. Si yo tuviera aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay? It's like this. Vengo yo y digo 61, 62, 63, 64, 65, 66. Solo estoy diciendo el número del 1 al 9, ¿sí? Solo estoy pronunciando 60 y el número 7, 68, 69. Okay. No puedo decir 60, 10, ¿sí? Si no, ya llegué al siguiente, ¿verdad? Ya llegué a 70, right? 70. ¿Sí? Entonces digo 71, 72, 73. Y ahí continúo, ¿sí? Solo digo 70 24. Y el número del 1 al 9. Mm-hmm. Okay, questions? Right? No. Después viene el tema de la pronunciación, que sí se pronuncia un poquito diferente, ¿sí? Depende del acento de la persona, de la región, del país, lo van a pronunciar un poquito diferente, ¿sí? Los americanos normalmente no pronuncian la T fuerte como hacen los británicos, ¿sí? Los británicos dicen 20. Los americanos dicen 20. Right? Británicos o la gente de New Zealand, Sudáfrica que hablan inglés, otros países dicen 30, 30. Americans, 30. 20. 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. Ese no hay otra. Ese es, tiene que ser la T. 70, 70. Do you hear the pronunciation? 70, 70. 70. 80, 80. 80. 80. Ahí está, ¿sí? Hay una pronunciación, ¿sí? Normalmente es otros países, que otras regiones pronuncian la T bastante. Los americanos normalmente no. Pero no está mal, no está mal. Es que tú puedes usar cualquier pronunciación. ¿Ok? ¿Questions? All right. Very good. Espero que les ayude eso con los números. No, pues, les voy a pasar esa foto. ¿Sí? Ustedes solo van practicando. Okay. All right. Very good. Today, I'm going to ask Ana Beatriz to stay. Okay. So, Ana Beatriz, ¿está aquí? Ana Beatriz. Hola, sí. Okay, very good. So, le voy a pedir que se quede solamente, ¿verdad? Solamente unos 10 minutos con ahí en la sesión 1-1. Y ya terminamos, ok. Solo voy a tomar asistencia rapidito. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio Estrada. Present. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Kelly Maritza. Present. Okay, thank you. Karin Alexander. Moisés Adalberto. Present. Okay, Raúl Abdiel. Present.
Ronald Emerson. Okay. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernandez. Present. And Zoila Esmeralda. Okay. All right. Very good. Okay. Thank you very much. Ana, you can stay with me. The rest, I'll see you tomorrow, guys. Okay. All right. Okay. Bye. Hey, see you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Hello, Ana. Hello. Okay. Fernando, ¿puedes salir? Okay. Very good. Ana, veo que ingresó de dos diapositivos, ¿eh? Vamos a... Es vamos que a... En la computadora no escucho. Voy a quitar la computadora y me voy a quedar con el teléfono. Okay. Okay, vamos a quitar uno. Ahí está. Okay. Okay, very good. Ana, do you have any questions? Algún tema, el verb to be, questions, yes or no questions, o los números. Del WA question. Me cuesta diferenciar el who, what, when, okay. Where, why. Uh-huh. Okay. All right. Let me get. Okay. No sé si habrá algún orden o algo más fácil para poderlo. No. Memorizar, no sé. Te voy a dar. Estoy buscando ahorita un cuadrito que te pueda ayudar. Okay, voy a compartir ahorita. Let me share my computer. Okay, do you see here? Who? ¿Quién? Uh-huh. What? Puede ser qué, cuál. Okay. Where? ¿Dónde? Why? Uh-huh. ¿Por qué? Right. Who's? ¿De quién? When, ¿cuándo? Estoy hablando de tiempo. Which, ¿cuáles? Okay. Estos son algunos adicionales, sí, pero no, no te preocupes mucho de esto, pero pueda que los escuches, right? How quiere decir cómo. How many, estoy hablando de dinero, right? Perdón, de cantidad, perdón. How many es cantidad, how much es dinero. Mm-hmm. How many es una cantidad, right? How many children do you have, right? How much es dinero, uh-huh. Una cantidad. How far, qué tan lejos, how long, cuánto tiempo. Por si alguien te pregunta, how long have you worked here, uh-huh. Right? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá? How long have you worked here? How often? ¿Con qué frecuencia? Esa la vamos a ver bastante más adelante. And how old? La edad. Uh-huh. How old are you? Okay. Entonces, con estas se pueden, con estas WH words, estas palabras de WH, encajan con cualquier estructura de los tiempos de verbos en el inglés, ¿sí? Pero ahorita solamente lo estamos usando con el verb to be. Entonces vamos a usar WH plus el verb to be. Right? Mayormente allí, ¿sí? For example, what is your name? Okay. Okay. What is your name? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from?
Voy a usar do aquí también. What do you do? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Cuál es tu ocupación? What do you do? Okay. Y ahí tú puedes ir haciendo... Solo para preguntas, solo para preguntas. Uh-huh. Solo para preguntas. Sí, sí, esta ahorita, estas se pueden usar, ahorita la vamos a usar como pregunta, ¿sí? Uh-huh. Más adelante en un inglés, cuando estés en un nivel más avanzado, vas a ver que pueden encajar dentro de una estructura y no son preguntas. Okay. Pero no te quiero enseñar eso. No. Sí, enfócate mejor, ¿verdad? En lo, solamente en la definición para que tú puedas identificarla, ¿verdad? Si alguien te pregunta, por ejemplo, how old are you? Me están preguntando mi edad. Entonces yo voy a responder con el verb to be. I am 30 years old. Right? Normalmente en español respondemos con yo tengo, que la traducción literal sería I have, pero en el inglés para hablar de la edad no se usa have, se usa el verb to be. I am 30 years old. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento solamente eso. Tenía la duda ayer con el A, AM y D, pero ya ahora que lo usamos ya uh-huh. aclaró que se usa uh-huh. dependiendo si es consonante, vocal o uh-huh. si es o algo si... en específico. Exacto. Así es la única diferencia, sí. Entonces, cuando tú vas a hablar de tu ocupación, si yo te pregunto, what do you do? O mejor usando el verb to be, what is your occupation? ¿Cómo responderías? What is your occupation? I am a cashier. Mm-hmm. Very good. Okay. I am a cashier. Exactly. Ahí está. Ahí está el artículo A. Uh-huh. Right? Ahí está. Perfect. Okay. Very good. Very good. Ahorita lo único que hemos visto el verb to be. Lo hemos visto en positivo, negativo. Y en pregunta. Preguntas yes or no. ¿Verdad? Uh-huh. Hay preguntas que son yes or no. Uh-huh. Y después lo hemos visto, como lo estamos viendo ahorita, en WH questions. Okay, entonces, allí, esto es prácticamente la base de lo que estamos viendo. ¿Sí? Oh, perdón, aquí me equivoqué, sería negativo. So, positivo, negativo, yes or no questions. Ya sabes cómo responder, ¿verdad? Si alguien te pregunta, are you a doctor? En este caso, si fuera así, sería yes, I am doctor. Y si fuera no, sería no, I am not doctor. I am not. Not a doctor. Mm-hmm. Yes, very good. Si te pregunto de una tercera persona, right? For example, is she a manager? Yes, she is a manager. Mm-hmm. Oh, no. She is not a manager. Or she isn't a manager. Sí, sí. Puedes usar contracción cuando quieras, mm-hmm. no hay problema. Okay. Very good, very good. All right. Y si te pregunto con are, for example, are they sales agents? Yes. Yes, ¿qué? Are they? Uh-huh. Sales agents. No. Yes, they are. Así. Sí, ellos no. son. No. Well, no. They nor are. Mm-hmm. They aren't. They aren't. Sí.
Sí, oh, ahí, okay. ¿Qué es lo que te confundió ahí? Es lo mismo, solamente lo que te confundió es they. They. Ajá. Okay. Very good. Pero es lo mismo, la, yes, they are. La primero okay. La okay. Respuesta, yes or no. Y después va el sujeto y después el la verbo. Persona. Uh-huh. Okay. Ok, that's it, solamente. Vamos a practicarlo. Ok, all right, excellent, very good. So eso se trata, solo aprender un poquito ahí cada día. Tú vas allí, cuando estén en grupo, vas practicando. Ahí es donde se desarrollan más, ¿sí? Aunque uh-huh. yo no estoy allí, ¿sí? Y no puedo estar todas las, en cada grupo, ¿verdad? Con cada, pero sí, ustedes tienen la guía, tienen allí, ¿verdad? Siempre los ejercicios que les voy a poner van a ser comunicativos. Y, uh-huh. y después viene la práctica speaking, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a, yo presento, ustedes practican y ustedes producen. Y eso es lo que vamos a hacer todos los días. Okay. All right. Very good. Okay. All right. Thank you, Ana. Okay. Very good. Have a good night. Okay. Thank you very much. You. Okay. I'll see you tomorrow. Good night. Okay. Bye.